Son 150 los buses marca Paz los que fueron entregados por el presidente de la República, Daniel Ortega, y la vicepresidente Rosario Murillo a transportistas de varios municipios del país. Una entrega que realizó el mandatario en ocasión del tránsito a otro plano de vida del comandante Germán Pomares El Tanto. Ya con estas 48, ya León cuenta con 108 autobuses nuevos. Chinandega había recibido 47 unidades y antes se le dieron 30, para un total, o sea, Chinandega había recibido 30 y ahora está recibiendo 47 unidades para Chinandega, 47. Entonces Chinandega va a contar ya con 77 autobuses nuevos. Estelí, que había recibido 4 unidades en enero, ahora se le entregan 10 unidades, entonces son 14 unidades para Estelí. Ortega aseguró que si bien los pasos para mejorar el transporte son gigantes, aún hace falta, por lo que una delegación de Nicaragua que se encuentra en Rusia está, entre otras cosas, realizando gestiones para adquirir más unidades de autobuses. De igual manera, se están haciendo gestiones de líneas de crédito con la República Popular China, México y Brasil. Porque más transporte disponible para transportarse a la escuela, más transporte disponible para transportarse a los centros de trabajo de salud, más transporte para los trabajadores nicaragüenses de la ciudad y el campo. Sabemos que falta todavía transporte, estamos conscientes, no vamos a decir que ya con esto se resolvió el problema, porque no es cierto. Venimos avanzando a grandes pasos y con las iniciativas que estamos tomando con los hermanos en Rusia, con los hermanos de la República Popular China, también que estaremos tomando iniciativas con México, con Brasil. ¿Para qué? Para también buscar ese transporte que fabrican en estos países que ya lo hemos tenido aquí en Nicaragua. Reitero que los buses son comprados a través de líneas de crédito, enviando un mensaje a los que traen pequeños donativos a nuestro país, los que son menores al gasto que realizan en la publicidad que los divulga. Y es bueno que esto lo escuchen, que lo escuchen gobiernos que tienen delegaciones y representantes en Nicaragua, que de repente se aparecen con centavo y quiere hacer el gran evento porque están entregando centavos. Nosotros no somos limoneros, no queremos que nos regalen centavos. Nosotros tenemos un pueblo trabajador, una economía que está creciendo y por lo tanto tenemos la capacidad para comprar y solicitando líneas de crédito. Y en otros casos para comprar de contado, como hemos comprado millones de vacunas que compramos durante el momento más crítico de la epidemia. El mandatario también se refirió a las diferentes actividades que se están realizando en Rusia, una de ellas el Foro Euroasiático, destacando los diferentes bloques que se vienen formando en el mundo, incluyendo África y América Latina y el Caribe con la CELAC, en la construcción de un mundo multipolar libre de la hegemonía del imperio norteamericano. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Que vivan los transportistas de Nicaragua! ¡Sandino vive! ¡Patria libre!